tardé un poco en verlas. Eran un arma ideal en mi situación. Equipo 1, responde. Cambio. Equipo 1, aquí la Sheriff Bricker. Informad. Cambio. Equipo 2, responde. Necesito un informe. Cambio. Tenemos otra llamada. Estás en KBFFM con Pat May. Soy Milk Peabody, Pat. ¿Qué piensas, Milk? Pat, vivo cerca del camping para caravanas. Están armando mucho lío por allí. Esperaba que Maine me pudiese dejar un coche para ir a la mina. Soy Lorna Miles. Hola, Lorna. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, no entiendo por qué la policía se ocupa del camping. ¿Qué quieres decir? Es un camping para
Bien. Pero esa gentuza se las apaña sola. Lo siento, pero mi abuelo llegó a Bright Falls en 1911. Bien, muchas gracias por tu compasivo punto de vista, Lord. Ah, esto sí que es una sorpresa. El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar. Amigos, voy a ver si consigo entrevistarlo. Pase, señor Wake. Ah, me alegro de que haya encontrado tiempo para esto. ¡Ya no tiene a dónde ir, Dan Brown! ¡Aléjese de May! ¡No le haga daño! Calma a todo el mundo. Baje la pistola, todos somos amigos, ¿no? Cálmese, Nightingale, lo tenemos. ¡Madre santa! ¿Qué coño le pasa? ¡Hay civiles ahí dentro! Acabaré con usted aunque me deje la vida en el intento, ¿me oye? ¿Me oye, Lovecraft de pacotilla? Me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo. Es lo que tiene llamar a una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina. No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que las hubiesen dejado para que alguien como yo les diera uso. Thank you.
¿Diga? Es el hombre más testarudo que conozco. ¡Alice! ¡Alice! Alan, tengo mucho miedo. Me tiene a oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te miro ya no eres tú. Otra cosa que me mira con tus ojos. ¡Alice, estoy aquí! Me siento muy sola. Todo se está yendo al carajo. Hay que tener cuidado y cooperar. La cobertura era terrible, pero no había sido lo único malo de la llamada. Su voz sonaba mal, pero al menos me había llamado. Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche allí. Esperaba poder encontrar un coche allí. Esperaba poder encontrar un coche allí.
se hacía más fuerte, devorándolo todo. Esperaba poder encontrar un coche allí. Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en todos los objetos inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. Han llamado a
Solemos dar por sentada nuestra existencia, inconscientes de que es solo una fina barrera de desesperado autoengaño la que nos separa de un enorme cosmos de altura. A menudo las estrellas se alinean. Me había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. La mina de carbón no quedaba lejos.